sido mi cuna. El milagro me llama.
Este humilde servidor os saluda, penitente. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello, precisan de vuestro favor. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan. ¿Oís ya su canto? ¿Oís ya su antigua copla? La dama que les cantaba a los huesos ha despertado. Los restos óseos al otro lado os han abierto la puerta. Os dan la bienvenida. Mas cuidaos del secreto que quieren revelaros. Thank you.
Penitente, habéis acabado con el sufrimiento de la cantaora. Su cante lo formaban las propias voces de todas las almas que reposaban en este lugar. Sus historias, sus tragedias, sus llantos, que fluían a través de su voz, creando melodiosos ecos. Creando una copla de tinieblas. La voz de los muertos, Isidora. Incluso en este lugar, bajo tantos suelos, me encuentro deslumbrado. Más bienaventurada sea la luz cuya intensidad ciega, pues tras ella siempre hay un germen de virtud. Encontrad mi otro ojo, penitente misericorde. Habéis recuperado mis ojos. Ahora puedo ver este terrible lugar. Prisión de lo que soy y lo que fui durante largo tiempo. Penitente, escuchad con atención. En las almas más fervorosas, en los corazones más devotos, habita la semilla que duerme a las conciencias, que controla la voluntad. Son unas cadenas de eslabones invisibles que proceden de lugares remotos, sagrados y prohibidos, donde moran las altas voluntades. Voy a entregaros lo que he estado protegiendo desde que fui desterrado del sueño. Tomad, este es el corazón verdadero de vuestra espada culpable. Con este corazón despertaréis la verdadera culpa de vuestra espada, para así romper lo que el milagro no permite ver. Liberad de las cadenas al alma cuya profesión de fe, grabada en su yelmo, es la más ciega, la más recta e inquebrantable de todas. El alma de Crisanta de la agonía vendada. Y así la iráis. Con la mayor de todas las heridas, la herida en el alma, la mayor de todas las heridas. Con este corazón despertaréis, liberad de las cadenas el alma de Cristo y así la ira, la mayor. A veces durante los...